Quietos. Miren adelante. Arranque, vamos. Ese muchacho. Vamos, vamos. Si dice algo, lo mato. ¿Qué pasa, oficial? ¿Qué es todo esto? Nada, señora. Circule, por favor. Ir adelante. Y usted, doble en la esquina. Pare. Y ahora sin mirar, ¿eh? Porque disparo. Gracias, comisario. Le agradezco la información. Un grupo de muchachos contra los izquierdistas de la facultad. Murió uno de ellos. Pobre chico. Era tan joven. Era de los otros. Da lo mismo. Son todos delincuentes. No es lo mismo. ¿Te sentís mal? ¿Quieres tomar algo? Vení. Yo no entiendo por qué papá defiende todo eso. Ay, contame. ¿Cómo te envidio la aventura? Mañana te invito a tomar el té para que me cuentes todos los detalles. Por favor, Elena. A mí nunca me pasan esas cosas. ¿Cómo voy a estar en contra de la violencia? ¿Quién hace la historia? ¿Los débiles? Por favor, Ramón. Cuando la justicia y el buen sentido desaparecen, es la juventud la que tiene que poner las cosas en orden. Lo único que digo es que aquí tendría que haber pena de muerte. Se acabarían muchos problemas. ¿No ves? En el fondo pensamos lo mismo. Aquí hace falta un hombre fuerte. Todos lo estamos deseando. Y no lo vamos a conseguir poniendo un botito de vez en cuando. Así no llegaremos a ninguna parte. Esos de hoy eran delincuentes. ¿Los muchachos? Chicos sanos como era uno. Yo nunca fui un delincuente. Perdón, señor. Esos muchachos tampoco. Luchan por un ideal. Muy bien dicho. ¿Quién es? Un amigo de Diego. Lo imita en todo, hasta lo que piensa. Me habías dicho que Diego vendría. ¿Qué pasó? No sé. Me gustaría que lo conocieras. Es un poco salvaje. Será porque se educó en el campo. ¿De dónde es? Salteño. Vino acá a estudiar, pero a este paso se va a hacer porteño antes que médico. ¿Qué haces más tarde? Nada, ¿por qué? ¿Quieres conocerlo a Diego? Quedamos en encontrarnos después. Acompáñame. A tu padre no lo entiendo. Un tipo se mete en mi auto, me amenaza, me complica. Y según Manuel, tendría que estarle agradecido por sus patrióticos servicios. Papá no va a cambiar nunca. Ramón, Teresa nos invita. ¿Quiere escuchar un poco de folclore? ¿Folclore? No, gracias. Mi cuota diaria de patriotismo ya está cubierta. ¡Silencio! 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 Que por fin se logró convencer a calmo tipo y canta de lindo. ¡Sí! ¡A usted también estoy hablando! ¡Silencio! Silencio, silencio, que va a cantar su novio por fin y logró convencerlo. Pensar que cuando se lo pido no lo hace nunca. Es que ese muchacho canta cuando anda como el perro noche de luna. Venga, vea que lo ubico. Ven. Gusto a rabia mis palabras, gusto a nada mi canción. Piedras rotas las que encuentro, gusto a sangre mi dolor. Campo muerto, luz de luna, y así me eco el corazón. Caminando por la noche, solitario, solo yo. Thank you.
digan si no saben mi sentir. Viento en contra, sigo andando, es mi forma de vivir. Gusto a rabia mis palabras, gusto a nada mi canción. Piedras rotas las que encuentro, gusto a sangre mi dolor. Hola. Nunca te oí cantar como esta noche. Ana, este es Diego. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Realmente canta muy bien. ¿Verdad que sí? Yo siempre se lo digo, pero él no me cree. Diego, llegó Aníbal. Perdón. ¿Cuándo talaron los álamos? En marzo, niña. Me acordaba de su padre que le gustaban tanto. Ya estaban viejos. Y además nadie los cuidaba como él. José. Va quedando mejor así. Allí voy a hacer el embarcadero nuevo. Parece tan vacío ahora. Hay que seguir cambiando cosas. Voy a sacar las caballerizas. ¿Es necesario? No hacen falta esas cosas. Por querer mantenerlas, tu padre las arruinó. Y se arruinó él. No debía haber venido. La cacería se la organizamos a tus amigos, ¿no? Le voy a ver los toros. Muy bueno. Como sigas tirando así, no vas a dejar un solo ciervo. Te van a escapar todos. Vamos más adentro. Allá van. Papá debe andar con hambre. ¿Ramón querrá algo? No creo. Cuando caza se olvida de todo. Como Diego. Se vuelve loco por las armas. Y le encanta cazar. Lo que pasa es que no tiene tiempo. ¿Estudia mucho? Ojalá. Le da por la política, por defender cosas. Papá tiene mucho la culpa de eso. Le ha metido en la cabeza sus ideas. Que Rosas, que los masones, que los imperialistas. Hace tantos años que lo oigo decir lo mismo. Sí, pero Diego debería haberse recibido ya.
y casado. ¿Hay tiempo para eso? No. Cuanto antes mejor. Siempre se lo digo a Diego. Voy a llevarle esto a papá. Hasta luego. Sabía que le iba a dar. ¿Cómo sabía? Uno siente esas cosas. Yo lo único que he sentido ha sido el tiro. Venga, vamos a buscar el ciervo. Buen cazador, ¿eh? ¿Usted no caza? No me gusta la muerte inútil. La muerte es necesaria a veces. Lindo campo. A mí me gustaba más antes, cuando era nuestro. Bueno, después lo compró Ramón y él está cambiando todo esto. Le quiero mostrar algo. Venga. Era un mirador en tiempo de los indios. Mi bisabuelo murió aquí, defendiendo el campo contra un malón, hace más de 100 años. Después, mi abuelo lo transformó en capilla. En la finca de mi padre había una parecida. Ramón quiere tirarla abajo. Me gusta tanto todo esto. El mosaico de la Virgen. Cuando chica le ponía flores y le hacía promesas. Mi bisabuelo cayó aquí mismo. Apenas se lee su nombre. No deje. No permita que acaben con todo esto. No puedo luchar. Hay que luchar. Yo peleo siempre. Yo defiendo lo que me importa. ¿Cómo? Como puedo. ¿Con esto? Sí, cuando es necesario. Yo no puedo. A veces trepaba y entraba por el campanario. Ahí me sentía un cristiano esperando el malón. Venga. Si nos vieran los indios, ¿eh? Esos gemelos. Sí. ¿Dónde los consiguió? Me los regalaron hace tiempo.
¿Por qué me lo pregunta? Por nada. Me acordé de una cosa. ¿Y qué resolvieron? No contés conmigo, Correa. La semana que viene tenemos los trimestrales. Y si ahora le hacemos un lío, perdemos el curso. Nos tienen fichados. Yo quiero terminar de una vez. Si seguimos así, nos vamos a jubilar de estudiantes. Convenzas, ese tipo nos persigue. Es un liberal, un masón. Hay que darle un escarmiento. A vos te persigue demasiada gente, viejo. Cuidado, chico, ahí viene. Se lo llevó mamá, pero vino Ernesto a buscarnos. Adiós, bacán. ¿Ahora viajás en remis? ¿Dónde van los señores bacanes? ¿Qué dijiste en la agencia? Que tenía un viaje largo. Después veré. ¿Saben que esta mañana llevé a 6 a 2 yanquis podridos en guita? Plata que sacan del país, por supuesto. Che, viejo, me arruinas la panterita. Me quisieron dar $2 de propina. ¿Aceptaste? Le dije que se lo metieran en el culo. ¿Y? No entendieron. Contestaron, thank you. ¿Terminaste el reloj del señor Sánchez? ¿Por qué le decís, señor? Si lo ensillas, galopa. Siempre nos manda trabajo y hay que cuidar los clientes. Está bien, voy a arreglar el reloj del señor Caballo. Ahí está tu amiguito. ¿Salís? ¿Cómo va el trabajo, relojero? Estoy armando la última. Se me ha ocurrido una linda variante. Con esos juguetitos un día esto va a hacer volar el negocio. Esto no es nada. El otro sí. Si vuela, vuela la manzana. Vamos, que Aníbal nos está esperando. Buenas. Los estaba esperando. ¿Le volaste? Ahí. Llévenos al coche. Bueno. Quiero mostrarle algo. Se lo van a secuestrar. No importa que nos lleguen a la calle. Importa que lo lean unos cuantos. Y esos lo van a leer. Han pedido 1000 solo del interior. Yo estaba allí entonces, estudiando. Esto fue necesario para imponer una verdad. Una verdad que después se hizo carne en toda una nación. ¡Oye, te digo! ¡Decir al corrupto trasfuegue! ¡Dame a ese pobre! Está diciendo, nuestro movimiento es expresión de vida de nuestro pueblo
el símbolo de lo eterno. Este futuro nos pertenece en forma ilimitada. Era magnífico. Todo perdido. Este incendio fue un impacto político. Hitler sabía lo que hacía. Necesitaríamos algo como eso. Un gran golpe político. La época es ideal. Con la desconfianza de la gente, cualquier acto así va a conmoverla. Eso es útil. Usted, Aníbal, todavía sigue siendo tan iluso. Cree en la política. Yo soy un político. Homus politicus. Yo me hice peleando. Esas románticas épocas de voluntario. ¿Volvería a enrolarse, profesor? Estoy enrolado. Estos son mis soldados. Tiene razón. Pero vamos a utilizarlos con habilidad, Oblietti. Hay vacíos de poder, usted lo sabe. Por eso podemos movernos mejor. Esto está tan corrompido. Aquí solo salimos por la fuerza. Hay que barrer con esa falta de principios que se nos ha metido en el país. Hace falta un golpe, sí, pero decisivo. No se excite, profesor. Por ahora, acción psicológica. Hay que hacerlo ya, no seguir esperando. No se apure, Diego, que ya vamos a recibir las órdenes. Los muchachos están impacientes. Habrá que darles una oportunidad. ¿Tendría un whisky, profesor? Ginebra, nada más. Bueno. Perdón, profesor. Hable nomás. Creo que Diego tiene razón. Cosas como la de esta noche son divertidas, pero... Eso lo vamos a resolver nosotros. ¿Qué hay de las armas? Esta noche vamos a tener novedades. Estoy esperando a alguien. Siento mucho interrumpir la reunión, profesor. Pero está por empezar el espectáculo. ¿Así que se van de fiesta esta noche? ¿Y se van a divertir mucho? Muchísimo. ¿Sacaron las entradas? Tenemos el mejor palco del teatro. Hasta luego. Hasta luego. Y pórtanse bien, ¿eh? Buenas. Buenas noches, mi Dani. Adelante. Buena suerte, muchachos. Parece que les ha sorprendido mi llegada. Estaba seguro de que iba a venir. Lo pensé mucho antes. Hace tiempo que estoy retirado de estas cosas. Pero la oferta es buena. Sí, y la vida está difícil. Aban águila, aban águila, aban águila, ven ismeja. Aban águila, aban águila, aban águila, ven ismeja. Aban eran nena, aban eran nena, aban eran nena, ven ismeja. Aban eran nena, aban eran nena. Aban eran nena, ven ismeja. Uru, uru, ahim, urahim, benesame, ahurahim, benesame, ahurahim, benesame, ahurahim, benesame, urahim, urahim, benesame. Ava nagila ava nagila ava nagila ben ismeha ava nagila ava nagila ava nagila ben ismeha ava neran nena ava neran nena ava neran nena ben ismeha ava neran nena ava neran nena ava neran nena ben. ¡Los atorrantes! ¡Usureros! ¡Fuera del país! ¡Fuera del país! ¡Vente patria! ¡Váyanse! ¡Judíos miserables! ¡Atorrantes! ¡Atorrantes!
cerrala. Vamos. Pese a todo, salió bien. ¿Viste que anduvieron bien las bombitas? Te portaste, relojero. ¿Guardás en tu casa la plata del beneficio? ¿Del beneficio? Para nosotros. Sí, hasta que Olietti decida. Nos vemos mañana. Diego. ¿Qué? Perdóname. Cuando doy una orden es mejor que la cumplas. ¿Tomamos un café? No, estoy cansado. Hasta mañana. Hasta mañana. Lleva a cabo un último análisis de los animales antes de pronunciar su veredicto. Nuevamente presta atención al lote 963, Prince Edwin 16, expuesto por Cabaña San Ramón. La tocada celeste y blanca será para el lote 950. Me lo merecía. Esta vez me merecía el premio. No importa. En los remates voy a barrer con todos. No te ilusiones. Una cabaña no se hace de un día para el otro. Hay que tener paciencia. ¿Cuánto le costó a tu padre hacerla? Porque deshacerla le costó muy poco. Me tengo que ir. ¿Te llevo a algún lado? No, me quedo un rato. Traje mi coche. Volveré tarde. No me esperes a almorzar. Me imaginaba. Hasta luego. Qué raro por acá. Vengo todos los años a ver los caballos. A mí también me encantan. ¿Por eso solo viene? No. Ramón tiene cabaña. Ya sabía. Si no, vendría igual a ver los caballos. Bueno. Bueno. ¿Almorzamos juntos? Sí. ¿Te invito? Yo te invito. Su coñac, señora. Qué buena vida. ¿La mía? Debe ser cómodo vivir así. ¿Y vos? ¿Cómo vivís? Yo vivo nomás, sin tantas cosas. ¿Salís mucho? Nunca. Uh-huh. El estudio. ¿Trabajás? No, no tengo tiempo. Mi padre me manda algún dinero. Yo no tomo. Le dije que no. Yo le dije. Probalo. Todo lo haces con violencia. A ver. Tenía que ser violento, huraño. ¿Y esta línea, la de la vida? Diego, tu vida. ¿Crees en eso?
Señor. Creo que me olvidé la billetera. Quiero devolvértelo. No tiene importancia. Ahora mismo. Vamos. Diego, no seas chiquitín. Te digo que quiero devolvértelo. Visto que vivimos distinto. Qué lugar más increíble. Es una casa tan extraña. Era de un tío mío. Le remataron casi todo. La casa se va salvando porque hay lío con la sucesión. Tuve que instalarme en la biblioteca. Los dormitorios están llenos de goteras. Gracias. No seas tonto. Si lo necesitas más que yo. Tómalo. Tengo frío. ¿También era de tu tío? Sí. Por eso nunca lo toco. ¿Por eso? Era un tipo muy especial. El hermano mayor. Se gastó su plata y la de todos. La de toda la familia. Aquí en Buenos Aires y en Europa. Le gustaba Europa. ¿Murió así? No, acá. Se mató. En el jardín. Pobre Diego. Debe ser triste vivir aquí. No tanto. Uno se acostumbra a todo. A estar sola. No me he acostumbrado todavía. Nunca voy a olvidar la noche que cantaste. Eso que decías, sentía que era para mí. Campo muerto, luz de luna. Ya sin eco el corazón, caminando por la noche, solitario, solo yo.
artificial Colmato. ¿Cómo te asustaste aquella noche? Diego, ¿qué es? Diego, ¿qué es todo esto? Nada. Nada que sea importante para vos. Todo esto es un disparate. Todo. Esto que acaba de suceder. Desde aquella noche. Nunca olvidaré la cara del muchacho muerto. Nunca olvidaré la cara del muchacho muerto. Yo no lo maté. Pero podías haberlo hecho. Vos en eso. Ana, nada de eso es inútil. Y la muerte de aquel muchacho. Vos a lo mejor no te das cuenta, pero hay que cambiar muchas cosas para que el país vuelva a ser nuestro. ¿Entendés? No, no entiendo. Tantas veces escuché decir lo mismo. Tantas veces por Manuel y por otros, ¿y para qué? Enseguida. Tardé, pero valía la pena. Ana. Ana. Empecé a comer. ¿Venís? No, no voy a comer. No me siento bien. ¿Qué te pasa? Dolor de cabeza nomás. Me voy a acostar. Hasta mañana. Hasta mañana. ¿Qué me jodes? Hola. ¿Dónde está Ana? Soy Diego. Necesito verte. Hola. Ana. ¿Qué tal, Ana? ¿Cómo te va? ¿Pero cómo? ¿No estás lista todavía? Mira que no tenemos mucho tiempo, ¿eh? No sé. No me siento con ánimo. No me digas que no vas. Para Manuel es tan importante.
Realmente tendría que ir. Especialmente no estando Ramón. ¿De viaje otra vez? Se fue al Campo de Azul. Es muy bueno eso. Los viajes del marido son los entreactos del matrimonio. Te veo tristona, Ana. No podés seguir así. No, estoy bien. No, no estás bien. Estás demasiado sola. ¿Atiendo? No. Déjame. ¡Qué linda piel! ¿Es el último que te compraste en Maximilian? Sí. ¡Qué feliz sería yo con tanta ropa! ¿Vos crees? Para vos, Ana, que me comprendés tanto. Aunque sé que no lo vas a leer. Gracias. Con este estímulo prometo seguir escribiendo. ¿No me lo entusiasmes? Por todo esto y por soñar con el virreinato. Papá dejó de hacer tantas cosas. Hoy no puede haber reproches. Bautizamos mi primer libro. ¿Y Diego, cómo no ha venido? No, no viene. Me dijo que tenía que hacer. Bueno, no se me ponga triste. El muchacho estará defendiendo sus ideas. ¿Qué pasa? Es un gran muchacho, tendrías que estar orgullosa de él. ¿Por qué? ¿Cómo por qué? Ese muchacho tiene un gran destino, ¿o no te das cuenta? Tiene pasta de conductor. Pero eso a mí no me importa nada, papá. Yo no quiero que sea un conductor. Quiero que sea mi marido. Que haga algo, que trabaje, que estudie. Estás empezando a hablar como hablaba tu madre. No te enojes, hay que entender las cosas. Dios quiera que tengas razón. Porque todo esto me da miedo. A ver, tome la guitarra y cante. Atención, mis amigos. Un poco de silencio, que Teresa va a cantarnos algo. El sol aparece si llegas a mí. Me cortaste el teléfono. Parece que te olvidaste, ¿eh? Yo no me olvidé. Yo me acuerdo, ¿sabes? Cállate, Diego. ¿O crees que podés jugar conmigo? Cállate, por favor. La noche, tu noche, si te vas de aquí, tu risa es un río de gran claridad. Tengo que verte, hoy mismo. Te espero en casa a medianoche. No puede ser. Tenés que ir. Necesito hablar con vos hoy mismo. ¿Pudiste venir? Un minuto a saludar a tu padre. Tengo que irme enseguida. Ni siquiera hoy puedes quedarte un ratito. Hace días que no te veo. Teresa, por favor. Sí. Tienes razón. No vale la pena quejarse. Cuando las cosas empiezan a andar mal... Aprovecho a saludarlo y me voy. Mañana te llamo. Abra, tenemos orden de custodiar la fábrica. ¿Custodiar?
Hay clima de revolución y nos han informado que un grupo de extremistas planea asaltarlos. Nada. Nosotros le avisamos. ¿Ustedes? A custodiar el depósito. Ah. ¿De comida con un mate? Pero, ¿cómo no? Así que en el depósito tienen pistolas... Así que en el depósito tienen pistolas ametralladoras recién terminadas. Sí, pero están bajo llave. Ah. Es el señor gerente. Buenas noches, señor gerente. ¿Trajo las llaves? Vos cuidado al viejo. Vamos. Vaya nomás. Lo que son las cosas. Ustedes me necesitan a mí porque soy un experto. Y yo los necesito a ustedes porque están al tanto de muchas cosas. Y aquí estamos. ¿Para qué quieren tú desear cenar? Ya se va a enterar. No, viejo. No me voy a enterar. Yo de este país me rajo. Porque si seguimos así... Un día vamos a saltar por el aire como cañita voladora. Sí, el próximo golpe va a ser el último. Ando con ganas de retirarme de todo esto. Un departamentito en Copacabana. ¿Conocés Río? No, no, viejo, tío, ¿eh? A ver si lo matás. Atendés, tío. ¿Faltan mucho? No, no, apúrenme todos. Sí, viejo. Ese golpe será el último que haga. Con esa guita se pueden hacer muchas cosas. ¿Y vos? ¿Yo qué? ¿Qué vas a hacer con esa guita? La plata no es para nosotros. Ah. Afanar para uno, bueno. Pero para la causa. ¡Ya está! ¡Las últimas cajas! ¡Vamos! Tiempo récord, 25 minutos. Feliz cumpleaños, Ana.
Estaba esperando que te despertaras, pero se me hace tarde. ¿Feliz cumpleaños? Ah, sí, gracias. El propio Ricciardi la eligió. Hace juego con el collar que te regalé para Navidad. Es lindísima. Gracias. Cuídala. Acordate del anillo que nunca apareció. Haceme el favor de guardarla en la caja fuerte. Es raro. Antes siempre me despertaba sabiendo que era mi cumpleaños. Me tengo que ir a Córdoba. Asuntos de la fábrica. ¿Cuándo volvés? No sé. Ayer volviste tarde. En realidad hace días que estás llegando tarde. Sí, estuve con Elena, charlando. ¿Con Elena? Sí. ¿Sí? ¿Cómo estás, Elena? ¿La querés felicitar? Sí, aquí está. Hasta luego. Sí, sí. ¿Cómo te va? Muchas gracias. Muy bien. No, te agradezco, pero no puedo. Esta noche no. Tengo una reunión. Pan francés, para que brindemos. Feliz cumpleaños. Está riquísimo. Pero no quiero que gastes plata. Esto. El tocadiscos. Puedo. ¿Podés realmente? Te digo que sí. ¿Cuándo vas a aprender a bailar? Nunca. Hoy que es mi cumpleaños tenés que hacerme todos los gustos. Pone algo fácil así te enseño. Bueno, por hoy es bastante. Se acabó la cocina. Es nueva. Me la regaló Ramón. Es bonita, ¿no? No me vas a decir que estás celoso. No. No seas tonto. Abrázame. Oh, me haces mal, Diego. Me estás lastimando. Hola, Diego. Hola. Qué suerte que viniste. Tenía miedo de que no llegaras. ¿Por qué? Habíamos quedado en vernos. No sé. Ayer estabas tan raro. No, no.
¿Para qué venís a esas conferencias? Siempre debe ser lo mismo. Para mí sería igual que ir al colegio otra vez. Algo hay que hacer, ¿no? El día es largo. Aunque ahora menos, ¿sabes? Porque estás vos. Sí. Ahora todo lo siento distinto. Quisiera cambiar todo de un golpe. Se puede cambiar todo de un golpe. Hay tantas cosas que nos atan y que son tan difíciles de cambiar. Nada nos debe atar, Ana. Nada. Nada. Cuando de verdad se quiera hacer algo. ¿A dónde vamos ahora? Buen día. Hola. Pensé en hacerte una visita. Ahora tengo una práctica en la facultad. Ha cambiado bastante todo esto. Estuviste ordenando cosas. ¿Te ayudaron mucho? ¿A qué viniste, Teresa? A hablar de todo esto. No es el momento. Algún día teníamos que hablar francamente. Ha cambiado, Diego. Ahora no es el momento. Yo sé lo que está pasando. No sabes nada. Estás envenenado, Diego. Envenenado de rabia. Déjame tranquilo. Pero es que alguna vez tenemos que hablar. Te he querido, te he esperado durante todo este tiempo. ¿Para qué ahora esa mujer? ¡Cállate! Está bien. Pero a pesar de todo te sigo queriendo. Quiero que lo sepas. Ya lo sé, ya sé que me querés. Pero sé razonable. En otro momento hablamos. Te aseguro que vamos a hablar. Pero ahora me esperan. Me vienen a buscar para esa práctica en la facultad, ¿sabes? Hablamos otro día. ¿Eh? Pasa. Hasta luego. ¿De aquí pidieron una ambulancia? Internación de urgencia. Está bien.
¿Ya entraron el enfermo? Esto es un asalto. Si dice algo, lo quemo. ¡Arriba, hermanos! ¡Vamos, muévete! Vigilar de atrás. Cigarrillo. ¿Vos no fumás? Hoy sí. La cosa salió como la habíamos planeado. Y vos estuviste muy bien. Sí, pero esos muertos... Nunca pensé que fuera tan fácil morirse. Hubo que hacerlo. Tenés razón. Ya tenemos la plata. Oglietti va a estar contento. Durante un tiempo no tenemos que vernos. Ni a él siquiera. No te entiendo. Yo me voy de aquí. ¿Entendés ahora? ¿Y la plata? Comprendé. Aquí hay plata que no es de ellos. La de Milani, por ejemplo. Y la mía. ¿La tuya? Sí, la mía. Ya estoy harto de arriesgar el pellejo por la causa. Por una causa que no nos lleva a ningún lado. De hoy en adelante las órdenes me las doy yo. Es nuestra causa, Diego. Mira. Son tuyos. Saca más de ahí. Es tu parte, te la mereces. Yo no soy ladrón. ¡Yo no soy ladrón! ¡Yo no soy ladrón! ¡Yo no soy ladrón! ¡Ladrón! ¡Ladrón! ¡Vos no podés hacer eso! ¡Vos no podés!
Diego. Quiero vivir aterrada. Todo salió bien. Y es la última vez. Nos vamos a ir juntos. ¿Irnos? Sí, hoy o mañana. Tengo que salir del país para cambiar este dinero. Es de movimiento, ¿sabes? Pero con esto termino con ellos. No preguntes nada. Vení conmigo, sí. Diego, si todo fuera tan fácil. Si pudiéramos empezar de nuevo. Sí, podemos. Vení conmigo, por favor. Vení conmigo. ¿Por qué no atendés? No sé. Tenés que atender. ¿Hola? ¿Hola? ¿Diego? Sí. Tenés que escapar. La policía te busca. Sebastián se entregó. Campo hay unos rancheros. Me deben favores. Alguno de ellos te llevará al Uruguay. Trata de entenderlo, Diego. No puedo irme con vos ahora, así, de repente. Ramón ha vuelto. ¿Y al Uruguay? ¿Irás pronto? Sí. A medianoche llegaremos al campo. Te quedarás en la capilla mientras veas a gente. Apenas llegue te voy a hacer avisar. Irás pronto, ¿verdad? Sí. Cuanto antes, por favor. Necesito que estemos juntos. Tenemos mucho tiempo para estar juntos. Sí. Voy a esperarte aquí. ¿Y ese ruido? Nada. Trata de dormir.
Tuve un sueño raro, ¿sabes? Iba en un coche a toda velocidad. Un coche nuevo, parecido al tuyo. Y de pronto me di cuenta de que no sabía manejar. De que podía estrellarme en cualquier momento. ¡Diego Correa! ¡Entréguese! ¡Lo tenemos rodeado! ¡Entréguese! ¡Entréguese, Correa! ¡Lo tenemos rodeado! Es mejor que te entregues, Diego. Era una locura escapar así. Vivir siempre perseguidos. Será un tiempo. Después estaremos juntos para siempre. No. Por favor, Diego, no. Ya terminó todo, Diego. Es lo mejor, será por poco tiempo. No, no. Si me agarran, no voy a salir más. Yo maté a uno de ellos, Ana. Lo maté. Nunca te lo dije, pero lo maté. Me van a encerrar para siempre. Me voy a podrir en la cárcel. Es inútil. ¡No me voy a entregar! ¡Lo tenemos rodeado! No digas nada. La policía aceptó lo que les dije. Que te tenía como rehén. Vamos. Gusto a rabia, mis palabras. Gusto a nada, mi canción. Piedras rotas, las que encuentro. Gusto a sangre, mi dolor.